de Puebla, maestro en Historia por la Universidad Iberoamericana Santa Fe y doctor en Historia por la Universidad de Montreal, Canadá. Es profesor investigador de tiempo completo en la Licenciatura en Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entre sus áreas de estudio se encuentran los movimientos de población en la antigua y moderna frontera norte de México. Es miembro del Grupo de Investigación de Estudios Regionales y de Fronteras Interiores en América Latina, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tres veces ganador del premio 20 de noviembre en el área de investigaciones, de investigación histórica, en el 91, 2002 y 2003. Lo tenemos aquí para que nos platique sobre este libro en particular, que como les comentaba, fue publicado anteriormente con otro título que tenemos aquí su portada anterior, de la migración hacia Estados Unidos, de Norteamérica, antes y después del programa de acero. En esta nueva edición con el Ayuntamiento de Cerritos, tenemos un título muy, muy bonito y muy acertado, que es Memoria de un pueblo sin fronteras. Obviamente con la misma focalización al programa Bracero de Cerritos Antiguos. Yo quiero que lo escuchemos a él, entonces voy a partir de una pregunta para que nos puedan comenzar a platicar. Y por supuesto que queremos que el diálogo también se haga, especialmente con toda la gente que está aquí, porque muchos crecimos con este movimiento migratorio en el municipio, pero también muchos son migrantes y tenemos el honor de que haya con nosotros aquí migrantes cerritenses que están de visita en su pueblo y también familiares de braceros y de gente que, aunque no esté en el programa bracero, es hijo de migrantes, es nieto de migrantes, entonces nos encantará abrir la conversación. Pero antes de todo esto, es un libro con una historia maravillosa y me encantaría saber, doctor, para que nos cuente cómo se originó su interés por la migración en general y cómo fue que vino a caer acá a Cerritos para el tema de migración. Buenas tardes. Antes que nada, primero quiero agradecer esta oportunidad de compartir con ustedes este trabajo que tiene muchos años de elaboración, muchos años en el horno, podemos decir. Y quiero agradecer en particular a la licenciada Vázquez por poner la voluntad de que este libro saliera a la mitad. Es un libro que se conoce muy poco y reaccioné muy poco en el mundo. Este libro, esta investigación, mejor dicho, yo lo hice para tener el lado de la historia de mi historia. Y una vez llego a hacer esto, debajo del autobús, camino hacia la plaza, encuentro un grupo de personas de edad avanzada y les pregunto, ¿de qué viven acá? Con el conocimiento que Cerritos Río Verde era el antiguo veraneo de San Luis. El maíz había visitado por muchas décadas a la población. Yo pensaba que me decían, vivimos de la agricultura del maíz. Y un señor con la solvencia que le daba, aquí vivimos del dólar. Sí, pues, camino unos pocos metros en dirección al mercado, y quizás a ustedes les tocó, seguramente, me encuentro el vendedor de periódicos, al que gritaba, newspapers, newspapers. Y está diciendo en lugar que diga un plurinominal, no sé el nombre del periódico, ¿no? ¿Por qué dice inglés esto? Y de repente me encuentro en los puestos de gorditos de ahí del mercado, gente entablando una conversación entre ellos con un perfecto inglés y con un perfecto español. Pues dice, aquí tenemos la oportunidad de empezar a analizar este espacio que con el tiempo le podemos decir transnacional. ¿Qué significa lo transnacional? Que en el mismo espacio conviven un modelo hegemónico, económico, el dólar, ¿sí? Es un buen espacio. Y hemos acostumbrado, en la medida de nuestra economía, a vivir lo que se llama la remesa, ¿sí? Imagínense ustedes a Cerritos sin remesas. Imaginemos a varios estados de la República sin remesas, sin este flujo que se determina o que se orienta en gran medida al consumo, no a la inversión, muy poco a la inversión en la
la gran mayoría al consumo, ¿sí? Pues tendríamos un problema. Y tendríamos otro problema si hay una deportación masiva como la ocurrida en 1929, cuando se le echa la culpa a los mexicanos de la depresión, de la gran depresión de la economía norteamericana, y son expulsados de norte a sur, son como barridos a la frontera entre México y Estados Unidos, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, yo empiezo a meter a cerditos, empiezo sin descuidar, pues, ellos están intentando hacer una investigación de naturaleza histórica. Yo me siento muy bien trabajando con muertos, pues, ¿no? Y mientras más muertos, pues mejor, ¿sí? Entonces, si va a ser la historia migratoria de este pueblo, pues tiene que haber un archivo. Y ahí está la escalera del caracol, ahí está el fondo, ahí estaba el archivo histórico. Y no encontré nada. Tal pareciera que no tuviera memoria documental. Empecé a caer en desesperación. ¿Cómo voy a hacer sin documentos? No. ¿Sí? Y empiezo a entrevistar a personas que me ayudan a compartir generosamente sus recuerdos, y yo convierto a las personas, a los antiguos braceros, en documentos de carne y hueso. ¿Sí? Ese es el punto fino que a mí, yo fui beneficiario de la memoria que ejercita la gente en servicio. Escriben muy poco y almacenan todo en su disco duro. Tiene un disco duro muy efectivo que no se borra tanto como el de otras generaciones. Entonces yo empiezo a meterme y empiezo a encontrar la constante. No podíamos dejar pasar estos 22 años en el pasado cercano donde hubo una migración ordenada, con contratos, sobre todo legal, de hijos de servicios que fueron a trabajar y regresaron y volvieron a marchar. Algunos se quedaron, otros regresaron, y el México de Estados Unidos. El único acuerdo de este fiscal que está firmando entre México y Estados Unidos. Ya vienen las elecciones de Norteamérica, está llegando el punto. Y podemos firmar México y Estados Unidos un nuevo acuerdo migratorio del Caribe del programa Macero. No, porque nos conocemos muy bien ambos lados y vamos a desvirtuar lo que firmamos en un contrato binacional. Lo vamos a echar a perder, pues. Lo vamos a interpretar como la gente de Cerrito se interceptó por la frontera. Sí, hay un acuerdo entre México y Estados Unidos para regular el grupo de Pandora. Pero la gente de Cerrito lo interpreta a su conveniencia, lo hace un convenio como si fuera un trámite a la medida de sus intereses. Y cuando ustedes lean todas las aventuras desde el padre Morieta, el telegrafista, como Epifanio Castillo en la oficina de contratación en Monterrey, pero la verdad que cuenta cómo y en dónde quedó el acuerdo Bacel, quién sabe. Es una. En Cerritos se reescribió el programa Bacel. Este lugar escribió el programa Bacel y lo hizo a su conveniencia, imprimiendo su tinte muy peculiar de cómo es la gente de Cerritos para este convenio que estaba regulado por los gobiernos de los dos países, imagínense ustedes. Entonces, fue un reto, y como yo había estudiado antropología, esta investigación me permitió hacer antropología en el archivo, ¿sí? Fue el archivo de aquí, fue el archivo histórico también de México, ¿sí? Pero también hice historia en el campo, ¿sí? Al revés de cómo somos, hay que hacer antropología en el archivo e historia en el trabajo de campo. ¿Sí? Porque yo fui beneficiario de la extraordinaria, el extraordinario orden de la memoria de los evidentes. Van a encontrar en el libro a personajes que fueron piezas medulares del programa Bacel. Y muchos de ellos, yo, respetando la naturaleza de esa evidencia, que son muy buenos con para poner a todos, hay muchos apodos. Ustedes no saben la información que yo extraje de la memoria de la tlacuacha, don Anastasio Moreno Reyes.
verdaderamente una enciclopedia de Cerritos, de la historia de Cerritos, de la historia del cerrillismo de Cerritos, y una enciclopedia de la administración. De verdad, uno de mis informantes, podemos decir, premiado por el uso de la lengua. Entonces, esta fue una oportunidad para ser también creativos en la investigación. Fui a la regional a buscar fotos, estuve trabajando 3 años, porque nadie en Cerritos se cultiva la poesía decimal, la poesía campesina. Y ahí yo, la poesía campesina tiene como tema y como eje de discusión el fenómeno migratorio, ¿sí? Y tuve el beneficio de tener acceso, pues, a esta memoria que no está escrito aquí. Los antiguos paseos que se fueron, cambiaron el rumbo de la historia de Cerritos, sin duda. Yo puedo decir sin ningún empaque que Cerritos es antes y después de Guadalajara. Sentó las bases de un cambio cultural muy importante que ustedes continuarán. Yo no se los puedo explicar, lo ven por mirar. Sin embargo, tenemos que ver, por ejemplo, aspectos como el de la remesa, no solamente del plan económico. A Cerritos han llegado, y yo lo defiendo mucho en mis presentaciones y invitarles que sobre todo contra eso, que en Cerritos se usa una remesa intelectual, que no lo podemos ver en dinero, sino en conocimiento. Algo que se aprende en Estados Unidos con la disciplina de trabajo, con el orden para trabajar, y se aprende en Cerritos. La mexicana, su padre, fue hecho a partir de una remesa intelectual. También tuvo su parte económica, pero la idea es una remesa intelectual. Hay que empezar a ver que no solamente se envía dinero, se envían cosas. No, los que vimos carteros, no podríamos vivir sin los carteros, sino que se envían significados y remesas, ¿no? Entonces, este libro. Que primero surge como yo inscribo mi investigación de tesis en el exterior, la inscribo al certamen del 20 de noviembre en historia. Si gana el primer lugar, el compromiso es la publicación de la obra. ¿Sí? Por eso el título es un tanto anarquista, ¿no? Así es, largo, ¿no? ¿Sí? Y quien financia la publicación de esta obra no es la Secretaría de Cultura, pues, ¿sabes? Pues, ¿sí? Es el Centro Moctezuma. ¿Recuerdan ustedes qué nos han dicho para la instalación de cementos Moctezuma? ¿Por qué se instaló cementos Moctezuma en el municipio de Cerritos? Para abatir la inmigración de jóvenes, que iban a tener una fuente de ingresos. La inmigración no se puede medir solamente en cuestiones económicas. Ustedes mejor que ingresar. ¿Cómo podemos explicar que un potosino, un sorrentense, con su casa propia, con trabajo seguro, con todo, la vida en el plano económico arreglado, de repente se le prende el chip de la migración y se va? ¿Sí? O lo que viven muchas familias que tienen al padre, al hermano, al esposo migrante. ¿Sí? Nunca en Estados Unidos, pero circula tal cantidad de significados de la Unión Americana que es como si ya hubieran visitado los Estados Unidos varias veces. ¿Sí? Hugo Sánchez Baja, que está presente, hijo de Teto. Yo siempre quise hacer un experimento como él, fue mi alumno en el salón. Siempre que le quería poner una bolsa en la cabeza, se acostarlo y soltarlo en una calle, en un freeway en Houston, en la teléfono, ¿no? Le quito la capucha y él sabía qué hacer, porque toda su vida ha estado memorizando números de teléfonos, parientes allá, rumbos para llegar a un suburbio en Houston. Es decir, y él nunca ha estado en Estados Unidos. Pero ¿por qué han estado mentalmente en Estados Unidos? Por todo lo que está pasando. ¿Sí? Y por la importancia que tiene, pues, la estructura familiar. La estructura familiar, la familia, es el principal promotor de la migración. En el caso de Hugo de la estructura familiar lo lleva al monte. Sí, pero ¿cuántas estructuras familiares están apuntaladas de los, no quiero decir viejos braceros, de los añejos braceros, ¿sí? De los experimentados, los recios, los curtidos braceros,
que, como decía, nos enseñaron el camino. Algunos generaciones de ustedes hicieron el derrumbadero, como dije, en el arcón local, ¿no? Nos enseñaron el derrumbadero para ir al bosque. Nosotros estábamos para entender en el bar total, en el bar donde llené muchas páginas del diario de campo, pues con limonadas, ¿no? Pero es muy importante, pues, reconstruir este proceso, no con documentos. Entonces, cuando se mete en Moctezuma, promociona, pone el dinero para hacer este libro, se queda con la mitad de los ejemplares y los, ustedes lo saben, pero es que los hace curar en Italia, porque el capital se mete en Moctezuma italiana y se lo llevan. Y la gente de Cerritos, bien, gracias. La gente de Cerritos que están dentro del templo de los Dallas Cristo de San Antonio, no lo conocen. Yo le llevé muy pocos ejemplares, 25, a una presentación en la ciudad de Chicago, en el barrio americano. Una señora de los 25 se llevó 7 para repartirse a sus familias entre Michigan, Guajira, un montón de suburbios, desde Wisconsin hasta México, pasamos por Chicago. ¿Sí? Entonces, este libro. Una de las grandes metas que yo quiero explotar es que se conozca, que llegue a la gente, que ustedes se vean dentro de las páginas, vean lo que es Cerritos actualmente, no como una generación espontánea ni de primera generación, sino que tienen 100 años caminando al norte, por lo menos. Y he encontrado a ustedes también tienen trabajo de campo en Estados Unidos. Y el área de Chicago, que no solamente corresponde a la ciudad de Chicago, sino a todos los suburbios de Wisconsin, al estado de Michigan, hay muchas comunidades potosinas que fueron a trabajar en la década de 1920, a trabajar en acero, en compañías fundamentales para el desarrollo económico de Estados Unidos. Y frecuentemente este libro ha ayudado a explicar. San Luis Potosí, el estado de San Luis Potosí, ¿tiene 5 regiones? Ustedes dicen, no, son 4. ¿Se acuerdan ustedes que eran 3? Y de repente salió de la zona centro, la región centro. Son 5. 5 Azteca, ¿no? La zona media, centro, Atitlán, y la quinta región es el estado de San Luis. Hay, y esta quinta región tiene 3 patas. Una, dentro del triángulo Dallas Houston San Antonio, otra parte está sentada en el área de Chicago, no solamente la ciudad de Chicago, es el área de Chicago, y otra está en el sur de la ciudad. Hay muchos vecinos, y ustedes por el área de Chicago, muchos vecinos. ¿Sí? Entonces, es muy difícil explicar cómo hay una quinta región, pero la región es gente, la región es gente. ¿Sí? Uno de los primeros puntos de mucha inversión en el trabajo de campo de Chicago es que uno de los conocidos que le había ido muy bien, Frank Ávila, que se fue de niño, amparado con la lista de terceros que sale, él decía que no había nada de vendimia, no había sensación más grande de vendimia que pisar el acelerador de su coche lujoso. No me igual a que se y que el coche, a pesar de que tenía toda la tecnología para posicionarlo automáticamente, él prefería abrir el quemacoco para orientarse, tal como hace la gente en ser escandaloso. En la época, amanece una hora más tarde, ¿no? Por externo. Entonces, es un libro lleno de historias de vida, llena de triunfos. Ahí está, así. Hay mucho dolor, sí, hay mucho dolor. Pero la memoria de los barceros, que fue mi principal material, me permitió, pues, reconstruir no solamente el fenómeno migratorio, sino cómo era la vida. ¿Sí? ¿Cuál era la influencia de este sacerdote, Roberto Murrieta? ¿Sí? Para hacer algo como una teología de la migración. Es una teología. ¿Sí? ¿Y cómo corre la voz de que declararse
de Cerritos, garantizaba un contrato en la Unión Americana. Y de repente, en cierta continuación, por Chimpán, en Sonora o Monterrey, había demasiados arretenses en los normales. Bien, por eso, para decir quién es el verdadero arretense y quién es el arretense similar, pues, ¿no? Este libro me permitió ingresar a esto que llamamos mentalidad, este orden de significados que una comunidad comparte. ¿Sí? Pude recuperar, pude reconstruir el episodio de la llegada del ejército federal, persiguiendo a Saturnino Cerito. La noche que entró el ejército a caballo se quedó grabada en la memoria de muchos pasajeros que después se fueron a Estados Unidos y después me contaron su historia. Eso es muy importante. ¿Sí? Me permitió también reconocer que estos momentos donde la puerta de Estados Unidos, la frontera entre México y Estados Unidos, es como una puerta de estas que se abre para un lado, para otro lado. Puerta, pues, rápido dice, ¿no? Y a veces la frontera está abierta para allá, a veces la frontera está abierta para este lado, y a veces la frontera se cierra. ¿Sí? Y gracias a eso, yo he desarrollado un concepto de frontera que ustedes utilizan para desarrollarse. La frontera no es una línea que nosotros vemos en el piso, aquí termina México y empieza Estados Unidos. No. La frontera para los emergentes no es una cuestión geográfica, es una cuestión de tiempo, temporal. Porque ustedes cuando salen viajando en su automóvil de Cerritos y empiezan a viajar a Estados Unidos, ustedes entran a la frontera. Y viajan de su municipio al condado donde viven. Este lugar, este espacio geográfico que se hace en 12, 20 horas es lo que el ancho de la frontera para ustedes. A veces es muy difícil de entender y de explicar, pero gracias a cómo es la vida, cómo es la cultura de Cerritos, yo me pude dar cuenta de ese sentido de una comunidad transnacional, sí, de nuevo, donde vive buena parte de la economía económica del dólar. Es muy importante el dólar, la fortaleza del dólar. Ustedes no lo saben, pero en los años 60 México necesitaba hacer un pago en dólares, en efectivo, de su deuda externa, de una notable deuda externa. Y ya no alcanzaron a reunir los dólares. Vinieron a Cerritos a comprar dólares. El gobierno, la Secretaría de la Hacienda, compró en Cerritos los dólares que necesitaban para completar su pago al Fondo Monetario Internacional, no sé a quién, al diablo, no sé. ¿Sí? Sí. Encontraron en Cerritos esta reserva de dólares. ¿Sí? Entonces, está en comunidad del dólar, pero esta economía convive armoniosamente con las formas tradicionales de vida. Yo he estado en comunidades donde el hijo, una generación, está hablando con un teléfono satelital a su negocio en Dallas. Está arreglando el negocio. Y su papá está encendiendo un cigarro con un pedernal. No con un encendedor, con un pedernal. Volteó una piedra con su destapador para hacer fuego. Es solamente ciudad. Entonces, este libro, pues, ahora que vuelve a ver a la luz, este libro, como ustedes no leen, no existe. Este libro no existe, existe ese. Ese sí tiene acta de nacimiento y tiene patrocinadores. Tiene nombres y apellidos. ¿Sí? Este no lo tiene. Entonces, ese está bien para recordar, para compartir. Pero en realidad usted está viendo un libro fantástico. Un libro que está impreso, más no publicado. ¿Sí? Y esa es la gran diferencia con lo que ustedes ahora podrán tener en sus manos. La revisión de esta obra, que no sé si es la primera edición. No sé lo que es otra pregunta.